you <music> Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 7 de julio el Ministerio del Interior daba a conocer más elementos sobre un plan desarticulado de terrorismo contra nuestro país que había tenido previa información a través de este propio órgano y que ahora pues después de las investigaciones arrojó importantes elementos que demuestran la organización de actos terroristas desde el territorio de los Estados Unidos contra nuestro país. El pasado lunes, una emisión especial pues transmitida por la televisión cubana, aportó aún más elementos sobre esta investigación y nuestra mesa redonda de hoy quiere seguir profundizando en esos elementos del terrorismo que se ejerce contra Cuba desde territorio de los Estados Unidos. También nos acercaremos a la denuncia que ha hecho Cuba sobre estos actos y a las conversaciones bilaterales con autoridades norteamericanas sobre estos temas. Tengo el placer de que esta tarde me esté acompañando acá en nuestro panel el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, quien estuvo el lunes en el programa especial. También nos acompaña un viejo conocido de nuestra mesa redonda, el doctor en ciencias José Luis Méndez Méndez, investigador... Del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Y también, pues esta tarde se incorpora en nuestro espacio el compañero Michel Torres Corona, director de la editorial Nuevo Milenio y guionista y conductor del programa Confilo. Con ellos estaremos, pues, conversando esta tarde, aportando elementos, información de primera mano para todo nuestro pueblo y la opinión pública internacional. Los invito a que nos acompañen en esta emisión de la Mesa Redonda. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, el pasado 7 de julio el Ministerio del Interior daba nuevos detalles sobre la investigación que se estaba realizando a partir del intento de un actos terroristas a desarrollar en nuestro país que involucraban al ciudadano Ardenis García Álvarez y que tenía, por supuesto, otras ramificaciones en territorio nacional. El lunes se dieron importantes elementos en el programa especial Razones de Cuba transmitido por la televisión cubana. Cuba ha hecho varias denuncias en meses recientes sobre hechos terroristas tanto dentro de Cuba como fuera. De nuestro país. A propósito de eso, quisiera comenzar pues, conversando con el coronel Víctor sobre estos elementos, pero sobre todo me gustaría saber, coronel, si sobre estos actos terroristas o sobre estos intentos de actos terroristas, tanto en Cuba como en el exterior, contra objetivos cubanos, las autoridades de nuestro país han trasladado información a las autoridades de los Estados Unidos, si ha habido intercambio. Eh, sobre estos temas con las autoridades norteamericanas y qué respuesta ha habido a, esa, a esas informaciones suministradas por Cuba. Sí, un saludo Randy para usted, los compañeros que me acompañan y para todos los que nos siguen, eh, que siguen el programa. Comenzar diciendo que Cuba ha mantenido sobre el tema del enfrentamiento al terrorismo una posición seria y responsable. En primer lugar, a partir de un grupo de actos terroristas, una escalada terrorista contra instalaciones turísticas en nuestro país y contra algunas entidades en el exterior, en el año 1998 comenzamos a sostener intercambios con autoridades estadounidenses. Posteriormente, en los años 98, 99, 2005, 2010, sostuvimos varios encuentros, tanto en la ciudad de Washington como aquí en La Habana, en las que... Nuestras autoridades entregaron suficiente material y abundante información con evidencia sobre los atentados en las instalaciones turísticas en nuestro país, que como se sabe, trajeron al final el fallecimiento de un turista eh, que se encontraba hospedado en una de estas instalaciones turísticas. Fabio Dichelmo. Fabio Dichelmo. Como antecedente de nuestra posición en el enfrentamiento al terrorismo y además la disposición a colaborar en el año 2000... Es decir, en el año 1996, ante los secuestros eh, de aeronaves, el Ministerio del Interior, ¿sí? las autoridades cubanas, autorizaron que oficiales del organismo participaran en un juicio ahí en Miami contra los perpetradores de estos secuestros. Y a su vez, se participó igualmente en un juicio eh, en, el, en Texas, en El Paso, contra el archiconocido terrorista Luis Posada Carriles. Que aún cuando estaba reclamado por las autoridades cubanas por ser uno de los autores intelectuales del sabotaje a un avión cubano eh, en 1976, sin embargo, las autoridades cubanas accedieron a colaborar eh, con la Fiscalía de los Estados Unidos y participaron como testigo en grupos oficiales, a pesar de que el juicio era por fraude, eh, perjurio y temas y tema migratorios. En el año 2015, en noviembre del 2015, se crea un mecanismo de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, precisamente para intercambiar informaciones con las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley. Se realizaron seis rondas y en todas ellas se trató el tema relacionado con el contraterrorismo y se han realizado cinco encuentros técnicos independientemente de otros eventos que se han desarrollado e intercambios muy puntuales en los que ha participado el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interna el Buró Federal de Investigaciones y otras agencias. Un paso que era lógico después del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre, entre los dos países y que se había pues ya dado algunos pasos en el sentido de, de acercamiento entre ambos, entre ambos países. Exacto. Como resultado de estos eventos, nuestro país en julio del 2016 le entregó datos identificativos a las autoridades estadounidenses de 51 terroristas de origen cubano. Residentes en ese, en ese territorio y que estaban implicados en la realización de acciones violentas contra nuestro país, vinculados además con una escalada terrorista en la década del 90, eh, fundamentalmente aquí en la, en la capital. 51 terroristas, ¿es eh, decir un expediente? Eh, 51 terroristas. Con todas las acciones, los elementos, se facilitaron nuevamente las carpetas de los actos terroristas contra las instalaciones turísticas, es decir, volvimos nuevamente sobre lo mismo. En agosto del 2016 se le entregaron a las autoridades estadounidenses evidencias físicas y testimoniales sobre cuatro cubanos residentes en los Estados Unidos que fueron detenidos aquí en Cuba y que además tenían la intención de asaltar una unidad militar, asaltar una prisión y tomar el aeropuerto de Villa Clara. Y se entregaron también los datos identificativos de ocho personas residentes en los Estados Unidos vinculadas a estos planes. Como resultado de eso, en noviembre del 2016, Cuba acepta, como parte de esa colaboración, que agentes del Buro Federal de Investigaciones visiten nuestro país. Y tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los cuatro eh, acusados y además fueron y visitaron los lugares que pretendían estos individuos eh, atacar. Dijeron que iniciarían una investigación contra las ocho personas involucradas en Miami. Hoy. Todavía no sabemos el resultado. Estamos hablando 15 años después de los actos terroristas en Estados Unidos y se está hablando Exacto. aquí de actos contra un aeropuerto internacional, actos contra instalaciones Militario. militares Exacto. y que dan una medida de, de la magnitud de lo que se pretendía en ese acto terrorista. Pero además tuvieron la facilidad de participar en la investigación, entrevistarlo físicamente, visitar los lugares y hacer un grupo de acciones desde el punto de vista investigativo con todos los elementos que le entregamos también para poder procesar. O proceder contra los ocho que estaban allá. En el 2017, las autoridades cubanas investigaron varios hechos terroristas y actos, y actos vandálicos contra diferentes instalaciones de la infraestructura del sistema electroenergético, de salud, del transporte y otros bienes públicos. Estos hechos tienen como denominador común eh, que han sido perpetrados por ciudadanos cubanos residentes en los Estados Unidos además. Es decir, organizados por ciudadanos allá, pero perpetrados por ciudadanos que viven en el país de pésima conducta social, por lo general, algunos de ellos asociados a, a conductas violentas, al consumo y al tráfico de drogas, y precisamente están vinculados estos grupos que están además unidos a la extrema derecha de Miami y que promueven un discurso de odio hacia nuestro país de violencia. Las autoridades cubanas, oportunas y diligentemente, han informado a las autoridades estadounidenses las, eh, los elementos que se han obtenido en las investigaciones, los involucrados en esos procesos que residen en los Estados Unidos y a la agencia de cumplimiento de la ley se le ha informado directamente, así como por canales diplomáticos. Entre abril y julio del 2017, aquí se investigaron un grupo de hechos violentos de lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios. Fundamentalmente contra instalaciones socioeconómicas y de uso social en la capital. Entre los objetivos dañados estuvieron, como informamos recientemente, un almacén de la empresa eléctrica, un policlínico, un joven club de computación, un instituto universitario, que demuestra realmente la peligrosidad de estos individuos en su actual. Como parte del proceso investigativo, este fueron detenidos seis ciudadanos aquí en el territorio nacional que hoy estén en sanción en nuestros centros penitenciarios. Y fueron identificados como organizadores y financistas dos cubanos residentes en los Estados Unidos, que fueron identificados como Jorge Luis Fernández Figuera, individuo que hoy Ardenis reconoce como el lobo en su exposición, e Iván Leiva Basurto. ¿Qué hacían estos individuos? Además de organizar esta actividad aquí, cometían actividades de carácter delictivo en los Estados Unidos, haciendo una comercialización de, de televisión satelital con medios técnicos, tarjetas y códigos, que por supuesto les reportaba una ganancia con la que ellos financiaban las, activi las actividades que se realizaban aquí en Cuba por estos elementos y que muchas veces estaban dadas por un pago mínimo o por una recarga de... De teléfono. La Fiscalía General de la República en este caso eh, solicitó sanciones severas para los acusados y hasta 28 años de privación de libertad. Y en el caso de Figuera y Leiva, que se le entregó el material probatorio a las autoridades norteamericanas, hoy, por supuesto, como vimos en el programa, todavía siguen impunemente caminando por las calles de los Estados Unidos. Y ellos, que fueron denunciados por Cuba y informados de Estados Unidos hace seis años, hoy se ven involucrados en estos nuevos actos terroristas. Exactamente. Ahora, en enero del 2018 se le entregó a la contraparte norteamericana todos los datos identificativos de estas dos personas. Sin embargo, hoy todavía, como hablamos, no tenemos respuesta de que se haya tomado una medida severa contra ellos. En mayo del 2019... Las autoridades cubanas investigaron igualmente el descarrilamiento intencional de un tren de carga procedente de la terminal de contenedores del Mariel, que además provocó daños severos que puso en peligro la vida incluso de los moradores en esa zona ahí de aquí de la capital, y como resultado de esto se procesaron cuatro personas que hoy también están en sanción. Sobre este hecho. Fueron denunciados a las autoridades norteamericanas dos individuos con pésima conducta social residentes ahí, cubanos de origen, nombrados Yacer Izquierdo Hernández y Luis Mario Vela Valdés, que tanto tienen hechos graves aquí en Cuba como en los Estados Unidos. Acuerdo, el pago de mil dólares por, su, por, por la comisión del hecho. ¿Qué sucedió con los comisores? que mandaron 500 dólares y de los cuatro autores del hecho uno se quedó con todo el dinero esa es la conducta de lo que están reclutando en el territorio nacional para realizar este tipo de actividades esto se compartió por la parte estadounidense por los canales oficiales y se le solicitó además la cooperación para investigar detener y entregar a partir de los, de los mecanismos de cooperación de estas personas y sancionarlos por los tribunales cubanos no hemos tenido respuesta también en el 2019 las autoridades cubanas detuvieron y sometieron a proceso penal a un ex trabajador del de despacho nacional de carga de la Unión Nacional Eléctrica. Este individuo, cumpliendo orientaciones de terroristas cubanos en los Estados Unidos, entregó información del sistema eléctrico, su operatorio y los sistemas de comunicaciones y redes. En el proceso se comprobó y quedó fehacientemente probado que esta en esta actividad estaba participando un contrarrevolucionario también archiconocido terrorista que pulula en las calles de Miami Eduardo Macay Álvarez eh, eh, vínculo directo de Luis Posada Carriles debió de cerca de, lo, de, los, de los maestros Exacto. del terrorismo contra Cuba y la información no tenía otro objetivo que atentar contra el sistema electroenergético nacional, provocar afectaciones Irritación en la población y, por supuesto, el gasto económico que conlleva una afectación en todo lo que es el sistema electroenergético nacional. El 9 de enero del 2020 se investigaron una serie de hechos vandálicos contra nuestros eh, combustos, es decir, contra bustos de nuestro héroe nacional y vallas con imágenes de héroes y mártires de la patria en La Habana y Santiago de Cuba. Resultaron detenidos cinco ciudadanos. Quedó establecido. Y probado que dos cubanos residentes en los Estados Unidos, Ana Olema, Hernández Matamoros y Fernando Cardoso Freire, fueron las personas que, es decir, que reclutaron, orientaron y financiaron a delincuentes sin escrúpulos, asimismo sí reconocidos, algunos con antecedentes criminales y vinculados a la droga, que fueron los que perpetraron estos actos. Se comprobó las transferencias de dinero, el uso de las redes sociales para la incitación. Y además las indicaciones de realizar apedramientos a ómnibus públicos, contaminar fuentes de agua potable, agredir a agentes de la autoridad, tomar por asalto emisoras de radio, atentar contra sedes diplomáticas y entidades cubanas fueron notificados oficialmente las autoridades norteamericanas por la fiscalía general de la República y por los ministerios de relaciones exteriores y del interior. Tengo un recuerdo que lo habéis visto cuando se, se habló de aquel caso, se puso en la televisión. Una de las cosas que se decía era que tenían además la orientación de documentar todo eso y ponerlo en las propias redes sociales. Algo de lo que después vamos a hablar, pero que, que forma parte, de, pudiéramos decir, de, esta, de este nuevo escenario también en el que se ejecutan los actos terroristas contra nuestro país. Exacto. En esta ocasión, nosotros le solicitamos a la parte norteamericana eh, asistencia en el marco de la cooperación bilateral, operacional y judicial en materia penal, sin que hasta hoy. Tengamos respuesta de este, eh, de qué medida se aplicó contra estos individuos, pero sí sabemos que hoy caminan libremente por las calles, incluso siguen fraguando planes y participando en la incitación eh, contra contra nuestro país, a la alteración del orden, al desorden público, a la agresión a los militares, a los hechos de sabotaje, es decir, a los Solo hay hechos terroristas. Que ir a las redes sociales para ver a eh, Noblema haciendo su sus eh, proclamas contra, contra Cuba y sus actos de violencia ¿no? exactamente, ahora entre julio y 20 entre julio y septiembre del 2020 mediante lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra instalaciones y entidades públicas, fueron identificados otros dos cubanos residentes allá uno que por supuesto es conocido por su conducta eh, inadaptada social que es William Cabrera González como pudimos verlo recientemente el famoso Willy Este. Willy, exacto, y Michelle Naranjo Riverón. Atentaron contra una tienda de la TRD, una bodega de comercio interior e incluso contra una cafetería de propiedad privada. Está demostrado la organización, la orientación y el financiamiento de estos dos individuos hacia esos hechos. Otro elemento que quisiera apuntar, que <coughs> usted siga, estamos hablando no solo de instalaciones estatales sino incluso contra una instalación que estaba eh, ocupada por un, por un privado. Privada. Las áreas de servicio, ya desde hace algún tiempo, han venido siendo rentadas a particulares precisamente para prestar algunos servicios a la población. No hay frontera. La actividad de estos terroristas no tiene frontera. Es decir, hoy eh, en los militares, pero ellos su eh, disposición es atentar contra todo aquel que identifique a la revolución que defienda la revolución y en ese sentido precisamente está la conducta esta, la peligrosidad de las acciones que, que realizan. Por supuesto, el, el uso de las redes sociales, porque no solamente es el uso de las redes, es la adjudicación pública de ser los promotores de esos hechos de carácter violento, a lo que constantemente están llamando en, en las redes. Es importante señalar que todos estos casos han sido notificados al gobierno de los Estados Unidos y le hemos hablado sobre la peligrosidad de que esto se viene realizando en su territorio sin que se tome una medida y una respuesta efectiva. Evidencian además la actividad violenta contra nuestro país estimulada, organizada, financiada por organizaciones y no solo organizaciones sino por grupos e individuos independientes que... Eh, alentado precisamente por la eh, por el, prácticamente el permiso de las autoridades a realizar estas actividades y a no tomar una medida severa, la y la pasividad eh, permite esto, y además el discurso agresivo del propio gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que también eh, impacta. Y demuestra que los terroristas estos radicados actúan con total impunidad. Estamos hablando de hecho, hay que recordar, 19, 20, 21, fundamentalmente estos últimos, que están en el mismo momento en que arrecian las medidas de bloqueo contra nuestro país y todo el accionar agresivo de la administración Trump contra, contra Cuba. Exactamente. Ahora, Fidel, las autoridades cubanas igualmente compartieron información y requirieron cooperación a la parte norteamericana para investigar hechos de secuestro de aeronaves cubanas. Se produce uno en octubre del 22 y otro en marzo del 23. Sobre ambos casos solicitamos la detención y el procesamiento penal de sus autores y llamando además la atención sobre la gravedad de estos hechos a partir de que estos hechos atentan contra la seguridad nacional de ambos países, contra la seguridad de la navegación aérea, contra las reglamentaciones para la, la navegación y además violan los propios convenios. Eh, que existen, que fueron firmados en, en Chicago. Nosotros tenemos eh, muy bien definido que los actos de piratería constituyen delitos que están tipificados en los convenios internacionales. Y Estados Unidos y Cuba somos firmantes de ese convenio. Esta actividad es violatoria porque además el 12 de enero del 17 se hizo la declaración conjunta en materia migratoria y quisiera leer textualmente lo que... Ahí acordamos las partes desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios que ponen en peligro la seguridad nacional, incluyendo el secuestro de naves y de aeronaves y embarcaciones. Por tanto, fin de la cita, ¿no? De la tolerancia y la impunidad respecto a estas acciones constituyen un presente negativo y peligroso porque incentiva a las personas a realizar eh, acciones delictivas porque impunemente no va a haber ninguna responsabilidad sobre ellos. Hechos notorios, recuerdo además, estaban en, en todos lo, lo, los telediarios de, de Miami, en todos lo, los medios de comunicación de, de, de la Florida y de Estados Unidos, por lo tanto eran hechos de dominio público, público. y todo lo que se hizo que llevó a la liberación de esas, de esas personas también fue de dominio público. Ahora, en abril del 23 se realizó en La Habana un encuentro técnico con los representantes del Buró Federal de Investigaciones sobre la cooperación para el enfrentamiento al terrorismo, que ha sido un tema además que se ha tratado en todos los encuentros y se ratificó el compromiso de Cuba con el combate y la cooperación contra este flagelo responsabilizándose a las autoridades estadounidenses con las actividades de personas que en su territorio están promoviendo el terrorismo contra Cuba con total impunidad. En varios momentos del 2023 se sostuvieron intercambios con diplomáticos estadounidenses también y representantes de distintas agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de ese país y se abordó el tema, el hecho terrorista. Perpetrado contra nuestra sede en la embajada de Washington. ¿El que había ocurrido primero? El primero, en el que Alexander Alasso Baró, portando un fusil de combate, eh, dispara impunemente contra la embajada, a pesar de que estaban nuestros funcionarios allí. Aquí es importante dos cosas. Primero, la parte norteamericana se negó a realizar una videoconferencia para intercambiar información sobre este hecho. Y segundo, a pesar de la insistencia nuestra, ahora en el 2024, un juez de una corte norteamericana ha declarado al suelto por ese hecho a este individuo. Imagínense que estamos viendo ahí, es decir, no son, no, son, no, no es que no haya pruebas, no es que no haya elementos que, que puedan conducir a la, a, a la detención, o sea, al, al encauzamiento y, y, y enjuiciamiento de esta persona, sino que simplemente la decisión de ese juez fue absolver a, 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 a Lazo Avaro de... De, esa, de ese acto. Este periodo eh, realmente ha estado matizado por la falta de respuesta y de voluntad de desarrollar la cooperación bilateral por la parte de, lo, de los norteamericanos y, por supuesto, el deterioro de la cooperación efectiva, a pesar de nuestros mensajes, de nuestra respuesta eh, positiva en diferentes contextos. Incluso antes de la publicación en la Gaceta Oficial de la Lista Nacional eh, de Personas y Entidades Identificadas como terrorista se le entregó eh, a las autoridades norteamericanas información sobre todas estas personas, es decir que cuando se publicó por Cuba la lista de personas eh, de los terroristas ya los norteamericanos tenían en su poder, decir las autoridades estadounidenses tenían en su poder, no obstante a partir de la publicación se remitió una vez más al gobierno a través del canal diplomático y por los, los mecanismos también de, de operacional. En sentido general, pensamos que la falta de un enfrentamiento resuelto por las autoridades estadounidenses de estas acciones y planes terroristas es interpretado por los comisores como una señal de impunidad que se convierte en un estímulo para seguir incentivando y seguir organizando y financiando acciones contra nuestro país y el territorio norteamericano. En esencia, ese es un recorrido muy rápido sobre algunas de las cuestiones que nosotros hemos venido tratando con, lo, con la contraparte estadounidense en función de fortalecer el enfrentamiento al terrorismo. Un elemento que sin duda hay que tener en cuenta para este análisis. No estamos hablando de este hecho reciente. No es solo que haya penetrado una persona en territorio nacional con armas, con municiones, para intentar pues, hacer actos terroristas en nuestro país, sino hay, que hay condiciones para que actos como ese se repitan, porque lo mismo que ocurrió hace 20 años cuando los atentados a los hoteles sigue ocurriendo hoy con la total anuencia de las autoridades de Estados Unidos. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha sido esta historia? ¿Qué, a, qué semejanzas o qué diferencias hay a la altura de estos dos años? De eso les propongo que sigamos hablando acá en nuestra mesa redonda. Bueno, como señalábamos, esto que estamos hablando, esta cronología que nos ha hecho el coronel Víctor, nos habla de hechos, de sucesos ocurridos en la década del 90 y en todo este siglo XXI. Y de todos ellos, pues, han tenido información las autoridades de los Estados Unidos. Para un investigador como Méndez Méndez, que ha seguido toda la trayectoria de la contrarrevolución cubana, no solo en sus actos contra Cuba, sino en sus actos por todas partes del mundo, los, cómo le llamaban ustedes, los guerreros eh, por todas partes del mundo, sí, algo así, ¿no? La guerra por los caminos la, del mundo. La guerra por los caminos del mundo. Hmm. Bueno, usted que ha seguido a esos guerreros por los caminos del mundo, cuánta semejanza ¿Qué diferencias puede haber entre este hecho que se acaba de denunciar, lo que ha pasado en los últimos años y la historia de los últimos 60, más de 60 años en, en Contra Cuba? Bueno, Randy, primero saludo a todos los que nos siguen. La, lo que está ocurriendo ahora es nada más que una continuidad histórica del empleo del terrorismo como un arma en el arsenal de medidas coercitivas contra Cuba, que 13 administraciones norteamericanas han empleado. Desde el triunfo de la revolución hasta el presente. Denota también la impunidad, como decía el coronel, la impunidad con Cantúa, la toleran. Las organizaciones permanecen intactas. Desde el triunfo de la revolución hasta el presente, el doble rasero, mientras que nos incluyen en la lista de los países supuestamente patrocinadores de terrorismo, toleran todo este tipo de actividad. O sea que es incompatible. Es una retórica que no se ...contata con la actitud que tiene la autoridad. Tercero, vemos el doble eh, rasero este de traer el terrorismo al interior del país, como sucedió en, en la década de, de la década los 90, donde se ejecutaron durante la administración Clinton 128 actos de terror consumados, infiltraciones, planes de atentado, ataques contra embarcaciones, ataques contra instalaciones turísticas. Asesinato de personas. Asesinato de personas, el envío de emisarios con GPS para marcar. Para después cometer actos de terror. Es decir, que hay una continuidad histórica en lo que estamos hablando. Fomentaron en el pasado el terrorismo. Aquí mismo, donde estamos, en esta área, el 21 de octubre del año 59, cuando todavía no se había declarado el carácter socialista de la revolución, un avión procedente de Estados Unidos, B-25, con dos agentes de la CIA, bombardearon la ciudad de La Habana. Provocó dos muertos, 45 heridos. De estos 45 heridos, cuatro niños entre 6 años y 14 años de edad. Después vino la cubre, después vino Girón, después vino la Operación Mangosta, después vino las acciones de acciones encubiertas de operaciones autónomas, los campamentos en Centroamérica, la guerra por los caminos del mundo, los ataques a instalaciones este, de plantaciones cañeras e industriales en Cuba, la figura de los Bush durante siete años bombardeando instalaciones. Después tuvo la figura de Luis Posada Carril y llegamos a la década de 70. Nuevamente las acciones contra las representaciones cubanas en el exterior se registran hasta el presente. 503 acciones contra representaciones cubanas en el exterior en 41 países. Embajadas, oficinas. Embajadas, consulares, oficinas consulares, delegaciones culturales, deportivas, científicas, de todo cubana. tipo. Empresas cubanas, 503. Esos son hechos consumados, no son planes ni intenciones. Esto es registrado. Y están todas las acciones. Por ejemplo, Orlando Bosch en la década, en el año 67 cometió 82 actos de terror dentro del territorio de Estados Unidos, contra intereses tanto públicos como privados estadounidenses que tenían vínculos con Cuba. Empresas que mantenían eh, paqueterías con Cuba, envío de diferentes objetos, eh, partidos políticos, entidades científicas que tenían vínculos con Cuba de alguna categoría. Así que fue una acción impune dentro del territorio. Y sencillamente, bueno, murió impune después, en la década ahora, en este siglo, en Estados Unidos. Y también, bueno, hechos tan delicados como eh, derribó en pleno vuelo de un avión civil cubano, donde participaron cuando no se hablaba de cooperación en materia de terrorismo ni piratería aérea en la región, Cuba firmó acuerdos contra la piratería y contra el terrorismo con Estados Unidos, con Venezuela, con Canadá que el de Estados Unidos fue revocado después de la impunidad con que protegieron a los asesinos de la, de las 73 personas 57 cubanos guyaneses, eh, ciudadanos de Corea del Norte en el terreno pleno vuelo de subido civil cubano Barbados, hecho que todavía está impune pues sus autores materiales fueron juzgados en Venezuela durante 11 años fueron este, estuvo detenido Orlando Bosch fue este, declarado por el presidente George Bush en aquel momento eh, en contra de la voluntad del Departamento de Estado y en contra de la voluntad del, del Ministerio de, del Secretario de, de Justicia, como un ciudadano normal, y que incluso declararon un testimonio de un fiscal que representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y murió en impune, tal y como lo hizo Luis Posada Carriles, después de un juicio que demoró siete años. Estuvieron en Centroamérica, participaron en la operación contra los terroristas. Este Macaya estuvo dentro de la operación. De, de la operación en Centroamérica, la guerra sucia durante desde Entonces, el año que setembre. estamos hablando, ahora que era de movimiento, de movimiento nacionalista cubano, junto a Guillermo Novo San y toda la gente que también están impunes, que asesinaron a Letelier en Washington, que asesinaron a, a Negrín en Jersey, un, un, un emigrado cubano eh, delante suyo. vida así que hay una continuidad histórica y no hay variación. Este, este tema de traer fomentaron el bandidismo durante cinco años. Esto, las acciones que vinieron, por ejemplo, en la década del 90 venían a fomentar nuevamente, porque ellos decían que había condiciones en Cuba como resultado del periodo especial para fomentar nuevamente el bandidismo. Y el famoso, los infiltrados que asesinaron a un dirigente del partido en en las infiltraciones cuando había, se produjeron los hechos en agosto del 94, migratorios, hechos eh, migratorios hecho migratorio, promovidos por Estados Unidos. Eh, se, se produjeron cuatro infiltraciones una de ellas asesinó a un compañero del partido en, en Cayo Barín. impune también, ¿cuál es la misión de ellos? todos eran capitanes, todos venían a hacer a fomentar nuevamente el bandido y han estado en la década de, de traer el terrorismo todos los hechos cometidos en el año 97 98, utilizando mercenarios centroamericanos que trataron de fomentar nuevamente ¿para que para afectar la economía a a los viajeros, a los inversores extranjeros, desgastarnos, dar la imagen de un país que está que es inestable, que se ha tenido víctima de terrorismo. Entonces, todo eso es la imagen que están tratando de mantener, de mantener y, y profundizar. Yo no veo realmente diferencia, no se vuelos de neo terroristas, son lo mismo en la continuidad histórica, los objetivos son los mismos. Los hechos que se han cometido en el interior del país, en la década del 80, eh, la famosa de los alcayateros, que eran gente dedicada a lanzar alcayatas eh, para dañar eh, el transporte público cubano. Eh, aquí en el país, los, que, los hechos de vandalismo que también se inspiran en esta orientación que se hace del exterior, el financiamiento que se hace a través de estas de recargas y distintas vías que se utilizan, utilizando emisarios. Eh, yo recuerdo bien, y bueno, ese envío para enmarcaban eh, unidades militares, enmarcaban con GPS hospitales y todo eso dirigido por la Fundación Nacional Cubano-Americana lo notorio también de alguna manera usted hablaba de, la, de las operaciones autónomas es el hecho de que incluso en algún momento de, toda esta, de todas estas campañas terroristas contra Cuba, Estados Unidos trató de desligarse a la CIA y a sus órganos de inteligencia de estos grupos a los que le dio total anuencia para hacer lo que les viniera en ganar, uh, aunque ellos sabían supuesta, perfectamente, porque después, después cuando salían los informes, el FBI estaba informado tenía gente dentro los, de, los, de inform todo los informes desclasificados dan fe de todo eso, de conocimiento anticipado, por ejemplo, que agencias como la CIA y el FBI tuvieron derribo en pleno vuelo de Barbados, y retomé el tema porque es una cosa realmente dolorosa que previamente podían haber evitado ese asesinato. No fuera, no solamente fue Barbados, unos 14 planes para derribar en pleno vuelo de aviones antes y después de Barbados, con conocimiento de las autoridades norteamericanas, de los servicios. Y esto no es información eh, secreta obtenida a través de medios especiales, no, 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 estos son documentos clasificados sin una tachadura. De el conocimiento anticipado que tuvieron la agencia norteamericana de que esos hechos se iban a producir. Se mencionaba Orlando Bush, se mencionaban bombas, se mencionaban mercenarios este, venezolanos contratados por. ¿Y qué pasó el 6 de octubre? Exactamente son ¿no? dos mercenarios venezolanos que trabajan como Posada Carrera colocaron la bomba que estalló y el hecho todavía está impune. Es decir, que hay una continuidad histórica, él mismo es ese instrumento de la política exterior de todas esas administraciones de cualquier color, sean burros, sean elefantes, sean rojos, sean eh, azules, que han utilizado para este, hostigar y, y la permanente, por ejemplo, ahora Biden liberó a Eduardo Locena, que sabemos que fue el, 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 el que dirigió el asesinato del diplomático cubano. Este, Félix García. García. Asesinado el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. ¿Por qué el 11 de septiembre? Porque el 11 de septiembre esa organización llamada Omega 7, por este señor que fue liberado por eh, Joseph Biden ahora, lo utilizó porque era en homenaje al el primer aniversario del golpe fascista en Chile. Porque había una vinculación entre los fascistas cubanos y los fascistas eh, chilenos en el marco de la operación Condor O sea, ese es el motivo por el cual... Y todos los 11 de septiembre cometían asesinatos. El asesinato de Orlando Letelier en Washington había sido embajador de Chile en Estados Unidos y con conocimiento previo con la participación de terroristas cubanos. ¿Quiénes prepararon la bomba? Dos terroristas del movimiento nacionalista cubano que fueron contratados y estaban al servicio de, de, de Pinochet. Colocaron la bomba. Un, un agente de la CIA, ...activó... y fueron liberados. Tuvieron, o sea, los dos terroristas, Vigilio Paz Romero y Eulalio Este. Esquivel eh, Suárez tuvieron impunes 14 años. Fueron detenidos, fueron juzgados y después se presentaron con George Bush eh, el hijo en un acto por el 20 de mayo, una fecha que conmemora la contrarrevolución. O sea que hay todo un entramado. Ahora se han mudado para una región y encontré un dato. Sí, el cambio quizás es que Frometa era en los Everglades y estos eh, en Nápoles. ¿no? Eh, está en Naples... pero en Naples es interesante porque eh, una organización que estaba en la década de 90 que el Partido Unidad Nacional Democrática tenía un campamento en el condado de Collier. El condado de Collier es donde está Naples ahora, y la CIA tenía campamento en ese mismo condado en el año 64, y Posada Carriles fue entrenador en esos campamentos en esa época. O sea que hay todo un seguimiento. Ellos han ahora trasladado para esa zona. Y hay evidencia, por ejemplo, es en el PUM, en un campamento, en un, en un parque que hay ahí en el condado Collier, en el Naples donde sí entrenamiento, y posiblemente sea el mismo que están utilizando es O sea que, que hay una continuidad histórica. Era, no es tan famoso como los, los campamentos de los gleios. en Everglades hay más mosquitos. Entonces, <laughs> eh, el tema es que se ha mudado para allá por la misma impunidad de Marimón, de Frometa Caballero, de todas esas acciones de AFA 66, por decir las clásicas, ¿no? Brigada 2506. que hizo Trump? Pues lanzó su política agresiva contra Cuba en la sede de la Asociación de Veteranos Bahía de Cochino en el año 17. Ahí le dio, como dicen ellos mismos, le dio oxígeno a la contrarrevolución. La organización está intacta, o sea, están todos. Tienen el derecho de amarse. Tener eh, fusiles de asalto automático que es violatorio federal, delito federal dentro de Estados Unidos, utilizó este señor con un cargador especial. Los cargadores de AK son de 30 proyectiles y tenía 32 o más. Es decir, que no un arma cualquiera. ¿Y qué alegaron? Porque mencionaste eso y sería interesante: demencia temporal. Y cuando coge los documentos es muy difícil de probar. Ningún abogado en Estados Unidos quiere asumir en una defensa alegando demencia temporal porque hay una exigencia total y completa quiere decir que la voluntad política me dio en este caso para que este señor fuera liberado este terrorista aparece y supuestamente cuando se alega demencia temporal el hombre tiene que ir a un hospital para ser valorado y para determinar y si es juzgado por ejemplo una cantidad de años de prisión debe estar en el hospital siendo atendido este señor se fue totalmente liberado de cargo y del segundo, todavía han dado respuestas. Los dos costeles todo, ahora de septiembre del 23, no estamos hablando de hace 30 años, no es una investigación histórica. Estamos hablando de un terrorismo que comenzó en el 59 y nos acompaña hasta la fecha. Los porque, contra la embajada cubana. Contra la embajada cubana en Washington y, y lo de París también en el año 21. Así que yo no veo, no puedo hablar de una de una de un impasse, de una pausa, porque está siendo, comenzó en el 59 y nos acompaña porque es ha sido, es y será un una arma de la guerra contra Cuba. Terrorismo permanente contra la revolución cubana como arma de la contra-revolución y como arma de los planes estadounidenses contra Cuba y pasividad, a pesar del conocimiento y de la información que tiene de las autoridades norteamericanas frente a esos hechos. Es una trayectoria que se repite desde 1959 hasta hoy. Bueno a esa lógica de funcionamiento del terrorismo contra Cuba a lo largo de estos años en los últimos se le ha incorporado nuevos elementos el ámbito virtual y las redes sociales digitales que le aportan Michelle a este componente de la política agresiva de Estados Unidos y de quienes promueven esa política en ese, en ese país. Bueno, gracias Randy por la, por la invitación, por la oportunidad de compartir con el coronel. Con el profesor eh, Méndez Méndez. Yo creo que hay tres elementos de esta relación entre las redes digitales que le aportan un poco de novedad, eh, más allá de que coincido plenamente con Méndez Méndez, que eh, hay una similitud, que hay una continuidad histórica de este tipo de. Las directas, los videos, las, los panfletos, las declaraciones de este tipo de grupos paramilitares, de grupos terroristas que actúan libremente en territorio estadounidense, la nación que se arroba la potestad de incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, que hasta hace pocos días nos tenía en una lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, entonces están estas personas ahí operando libremente. Pero eh, cada daño que se le hace a la economía cubana, cada daño que se le hace a, a, al pueblo cubano, los muertos que, que pudieran haber eh, tenido este tipo de, de acciones y que han tenido históricamente, eh, hay que encontrar en ese tipo de acciones como cómplices, no solo a las autoridades estadounidenses que han permitido ese accionar, sino también a estas plataformas, a estas empresas transnacionales que tienen un discurso de apoyo. A la lucha contra el terrorismo. Como audiencias congresionales donde tuvieron exacto, que comparecer todos exacto, estos jefes exacto, de, la, de las plataformas a exacto. decir cómo ellos estaban combatiendo ese lenguaje terrorista. Lo que pasa es que eso, eso, y era lo que mencionaba el profesor, hay un cejo, hay un doble rasero en el que hay un posicionamiento político muy claro aunque no sea, eh, muchas veces se trata de disimular y se trata de... Que vender. vino por cierto después de la audiencia, después del 6 de enero del 21 Exacto, exacto. Después exacto. El asalto del asalto en Capitolio después claro. de todo lo que pasó. Claro eh, con el Capitolio, el, el doble reserva es enorme, pudiéramos estar hablando específicamente de eso, pero evidentemente hay una complicidad no solo de las autoridades, sino de estas empresas privadas, transnacionales, pero que permiten que ese contenido esté y ni siquiera lo bloquean, ni siquiera ponen un cartelito no, no hacen ningún tipo de de análisis. En esos son tres elementos importantes eh, y que le aportan novedad al terrorismo con este grado de las redes digitales. Pero hay que hablar de que ese ese terrorismo haya una complementariedad, en definitiva, en lo que algunos llaman ¿no? guerra informativa o terrorismo mediático y por ahí circula. No sé si estará saliendo en las pantallas. Este equipo técnico maravilloso eh, seguro lo, lo logro poner en pantalla. Es una es una infografía que ellos mismos publicaron, una organización, Cultura Democrática, que se dedica a acciones de desestabilización eh, y que, no, no la voy a enunciar de manera pormenorizada, pero que nos puede dar eh, una, una idea de cómo se organiza esa guerra informativa, ese terrorismo mediático. Contra, contra Cuba y contra cualquier nación o proyecto político que esté en definitiva, porque aquí lo que se está dirimiendo son intereses en definitiva políticos, intereses de clase, intereses que eh, por un método u otro, este es el método de lo comunicativo, de lo mediático, pero puede llegar también al grado de acciones eh, terroristas. Y que tiene en definitiva, como organización, tiene financiamiento, ya sea público y notorio como el, el que se le da. ...a medios como Radio y Televisión Martí... ...a partir del Congreso... ...millones de dólares... ...que se tocan de manera pública... ...y que otorga el, el Congreso estadounidense... ...o que otorgan... Eh, eh, ...instituciones y órganos... Del, ...de los Estados Unidos... El financiamiento que se otorga a partir de terceros, organizaciones no gubernamentales que operan como mediadores entre en ese financiamiento. Algunos es, incluso en Europa. Que exacto. Cara, exa, no, el, dinero, bonita, para. Eh, el dinero da vueltas por todo el mundo y ellos sí no tienen ningún tipo de bloqueo financiero. Ellos pueden usar todas las, las cuentas que quieran. Y el financiamiento más clandestino que se a, que se habilita a partir de los servicios especiales. Eso es un grado, ¿no? La, la de financiamiento. Y tienen, por supuesto, eh, influencers los más eh, populares, pero también microinfluencers que tienen una pequeña audiencia, pero que llegan. Audiencias tienen los medios, un todo un sistema de medios bien engrasado, que tiene bien identificados públicos metas, que tiene bien identificados los distintos tipos de, de discurso para llegar a distintos tipos de público específico, a jóvenes, a profesionales, a personas de, trabajadoras. O sea, tienen todo eso muy bien pensado y que es muy bien articulado y que opera, está operando hoy en día contra Cuba. Y Robert sánchez tenía y eh, yo creo que es la mejor categorización que tiene con este tipo de, de este tipo de asuntos él, él hablaba de que esa maquinaria era una maquinaria dual en la que operaba la seducción y el terror. es una maquinaria de seducción y una maquinaria de terror. La maquinaria de seducción es la maquinaria de premios, de financiamiento, de, de que te pueden hacer famoso de la noche al día, pueden hacer todo un grupo de cosas para encumbrarte. Y la maquinaria de terror, que es la que se engancha con todo lo que estamos hablando hoy, es, es la manera en la que ellos logran que una persona que pueda tener eh, sentimientos o posiciones a favor de la revolución, a favor del proyecto revolucionario a favor del proyecto socialista cubano, se inhiba de declarar o se inhiba de asumir una postura pública con respecto de apoyo a eso, porque eh, toda esa maquinaria está diseñada para suprimir, para eh, presionarlo. Y en definitiva esa es la complementariedad que hay. no eh, Por un lado, ese terrorismo... Eh, clásico si se quiere, de atentar contra la economía, de atentar contra la sociedad civil, esta maquinaria que lo apoya, que lo ensalza, que es cómplice y que además también opera con vías de terrorismo ya más sobre lo subjetivo y todas las medidas coercitivas, como mencionaba el profesor, que son como el sustento eh, material para que las personas por precariedad, por desesperación o incluso por incertidumbre, por temor, dejen de apoyar al proyecto cubano. Es parte de todo un entramado que eh, se ha ido desarrollando con las tecnologías, pero que viene desde el principio mismo de la revolución. Las campañas mediáticas, el uso del tema informativo. Viene contra Cuba desde aquel inicio del 59, cuando Fidel tuvo que proclamar la Operación Verdad, que sigue siendo un objetivo de hoy de la Revolución Cubana, seguir haciendo su operación y Verdad eso frente a todos esos clústeres. ¿no? Denunciar ese tipo de cosas y que la gente esté informada, que la gente conozca y que la gente identifique quiénes son los verdaderos enemigos de la nación cubana. Pero ahí está con Confilo, chapeando muchos otros espacios que, se, que tendrán que seguirlo haciendo a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, mientras Estados Unidos persista en esa política contra Cuba y mientras haya elementos terroristas que sigan actuando desde allí. Frente a ese terrorismo en Cuba y en cualquier parte del mundo, Coronel, ¿cuál es la posición de nuestro, de nuestro país? Bueno, en primer lugar, eh, ratificar que todas estas personas que hemos mencionado aquí están incluidas en la lista eh, de personas vinculadas al, al terrorismo y que por supuesto los países que a su resguardo las tengan deben aplicar las medidas que correspondan a fin de evitar que continúen accionando así. En segundo lugar, nuestro país mantiene la invariable decisión de seguir eh, con firmeza y severidad enfrentando este flagelo y en función de eso está eh, elaborada la estrategia integral para combatir el terrorismo a la que se vinculan prácticamente todas las... Los órganos de la Administración Central del Estado, sobre la base del principio de la prevención y el combate, sobre la base además de las de la resoluciones de que somos parte de las Naciones Unidas, por supuesto, el cumplimiento de la legalidad de nuestro país. Hay una política comunicacional al respecto y además hay un programa de protección a las víctimas del terrorismo en cuanto a salud, en cuanto a asesoría jurídica, con un nivel de prioridad hacia los niños, las niñas, las mujeres. Los ancianos, los discapacitados y, en el sentido general, a todas aquellas personas que se encuentren en un estado de discapacidad y han sido víctimas de esta, eh, de esta violencia. En último lugar, decir que nosotros seguiremos abogando porque logremos tener un intercambio fluido, serio, responsable con la parte estadounidense, pero que tiene que estar sobre la base de la reciprocidad y el respeto y la claridad además cuando intercambiemos alguna información precisamente sobre acciones de terrorismo que pueden afectar a cualquiera de los dos países. Muchas gracias, coronel, muchas gracias también a Méndez y a Michelle por la información y el análisis que nos han aportado en esta mesa redonda. Cuba, como se ha dicho, ha informado invariablemente a las autoridades estadounidenses a lo largo. De los años y sobre todo en las últimas tres décadas de los numerosos actos terroristas que se han cometido o se han intentado cometer contra nuestro país sin que haya habido un actuar consecuente de las autoridades estadounidenses. Los terroristas continúan en territorio de, de Estados Unidos. Los que actuaron en los 90 siguen siendo también actores de actos terroristas en estos tiempos. Otros nuevos se han sumado y a ello además, pues se complementa ahora con las redes sociales digitales, con el clúster mediático que desde los Estados Unidos también apoya ese tipo de terrorismo físico o psicológico contra nuestro país. Mientras tanto, Cuba rechaza y condena el terrorismo en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, como lo establece la constitución misma de la República de Cuba. Nuestro país apoya la cooperación multilateral y bilateral para enfrentar al terrorismo internacional y es estado parte de todos los convenios internacionales relativos al terrorismo. Nuestro territorio nunca se ha utilizado ni se utilizará jamás para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país. Por el contrario, como víctima de incontables actos terroristas, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde Estados Unidos, Cuba ha tenido que dedicar... Incontables recursos y fuerzas para combatir ese terrible flagelo. La seguridad de la nación y de nuestro pueblo es una conquista sagrada. A quienes continúan apostando a la violencia y el terror contra la revolución cubana, quisiera recordarles estas palabras de Fidel en 1977, en la inauguración de la de Mártires de Barbados, cuando señaló: Hay un castigo para los criminales mayor que ningún otro. Y es cuando el crimen que pensaron convertir en un arma para desalentar al pueblo, para atemorizar al pueblo, se convierte en energía para el pueblo, en fuerza para el pueblo y en la multiplicación del valor del pueblo. Hay un castigo al que no se resignarán jamás, la derrota de sus ideas. Así proclamó Fidel aquí en 1977, así seguimos proclamando los revolucionarios cubanos a la altura de estos tiempos. Seguimos en combate. Muy buenas noches.